Hola a todos, chavales, soy Inferi y bienvenidos a un vídeo con Solidaque. Bienvenidos a un vídeo con Solidaque, ¿de acuerdo? Tenemos una caja Crocodile X, una apertura Pokémon. Ya hacía mucho tiempo, ¿vale?, que no hacía aperturas Pokémon. Y hoy hemos estado dando una vuelta por Málaga y hemos visto esto. Y pues lo quiero comprar, ¿no? Sí. Nada, si queréis ver más aperturas de esto, sabéis que, bueno, os dejaré una lista de reproducción en la descripción que os manda muchísimos vídeos de aperturas Pokémon, que sé que no sois muchos los que me pedís este tipo de aperturas, pero los que me pedís os molan y siempre me estáis pidiendo, así que, nada, aquí tenemos esta caja de colección X. Vamos a abrirla, ¿no? Sí. Es que ahora mismo, o sea, esto no sé qué día y qué hora lo estaréis viendo, pero son las 12 de la noche. Y hay gente durmiendo. Así que intentaremos no hacer mucho ruido. Vale, como siempre, antes de empezar, vamos a ver lo que pone detrás. No sé cómo lo estaréis viendo, porque está un poco oscurito, pero bueno, yo os lo leo. Entra en acción con Crocodile. Las incesantes y temidas mandíbulas están de tu lado con la caja Crocodile X. Hinca tus dientes en una cartalográfica de promoción de este impresionante Pokémon del desierto de mortíferas mandíbulas nunca antes vista. Y haz que esos poderosos colmillos sean aún más grandes que una fantástica carta holográfica de promoción de gran tamaño. Y eso no es todo. Amplía tu colección con cuatro paquetes de mejora de juego coleccionable de cartas Pokémon. Más una carta con un código de regalo para el juego de cartas coleccionables Pokémon Online y bate a tus rivales a base de dentelladas. ¿Qué? La caja Crocodile X del juego coleccionable de cartas Pokémon contiene una cartolográfica de promoción de Crocodile X nunca antes vista, una cartolográfica especial de promoción de gran tamaño. Cuatro paquetes del juego coleccional de cartas Pokémon y una carta de código regalo para desbloquear, pues eso, una carta en el Pokémon Online. Así que nada, sin más dilación, vamos a abrir esto, intentamos no romperlo. Ábrelo al revés, ¿no? Se va un poquito recto. No, yo lo abro como me da la gana. Pues mira, te den. Pues vale, aquí tenemos a la señora camarógrafa, ¿vale? No sé cómo estará grabando, vosotros me lo decís. Si os mola, pues le dais a like a su canal y si no, dislike a su canal. Empezaremos con esta carta que es la pequeñita, ¿vale? Yo no juego a esto, yo no juego al juego online, así que si queréis esta cartita, tomad, aquí tienes el código, ponéis pausa en el vídeo o algo y lo descargáis. Vale, esta es la X normal, ¿de acuerdo? Del Crocodile, está bastante guapa, con ataque segundo mordisco y colmillo megatón. Que la tenemos. Igualmente al final la volveré a enseñar. Vamos a coger los paquetes, pero antes enseñaremos la carta gigante. Aquí está. Apartamos esto. Aquí tenemos la carta gigante, que la verdad es una pasada, ¿no? Está muy guapa, Está sí. muy guapa. Como veis es X, en tamaño digamos no es full art, ¿vale? Pero sí que el diseño está en toda, bueno, en todo el relieve de la carta. Aunque no tiene, o sea, aunque no están los ataques, pero sí que está en todo el relieve. Como vemos en todo el marco. Y además, con este diseño en plan, es un plástico, no como el de las pequeñas, sino como más flexible. Está más guapa. Como de vinilo, pero no es vinilo. Bueno, la dejaremos por aquí. Y ahora vamos con los sobrecitos. Que no sé cuál es el orden, pero sí que sé que este es el último. Así que empezaremos por este, que solo tenemos uno. Y a ver si nos toca alguna carta buenecita, ¿no? ¿No? Vale, pues. Dejaremos el código por aquí. Haremos una, dos y tres, una y dos, como siempre. Y empezamos. Empezamos. A ver, que esto está un poco difícil. Vale. Así. Tenemos a un Tepig. Tailow, Oddish, Krogunk, Krogunk, Pidoff, Kling, Golduck, Swanna. Como reverse tenemos a Grumpig y como carta extraña. ¡Hola! ¡Un holográfico! Lol, go, hola. ¡Hostia! ¡Qué guapo! En plan plastilina. Y además es una holográfica que es muy difícil que nos salga una holográfica en este tipo de packs. Así que está bastante chulita. Dejaremos por aquí la holográfica y por aquí la reverse. Y vamos con el siguiente sobre.
Que ya os digo, no sé qué Pokémon el que está en la portada. ¿Tú sabes cómo se llama este? Ni puta idea, ¿no? No. Yo es que me perdí en blanco y negro. Y no sé cómo se llaman los Pokémon de blanco y negro. ¿Cuándo ya? Está en todo. Vale. Esta no tiene código, así que 1, 2 y 3, 1 y 2. Perfecto. Ya sabéis, gente, a reventar el botón de like si os mola esta apertura. Y sobre todo, si queréis más, pues pedídmelo por los comentarios. Que siempre que me pedís, os suelo traer una al poquito tiempo. Empezamos. Tenemos a un Pampur. Siwaddle. Kling. Otro. Okay. Ferrosit. Basculin. Tenemos al entrenador Cheren. Un. Pronúncialo tú. No. Sigiplip. Galvántula, como Rivers, tenemos a un Sigilyph de estos asquerosos. Y como carta rara, tenemos a un Simisage. Muy guapa esta carta. Está chula, está chula. Dejamos aquí la carta rara y aquí la regreso. Lo siento, gente. Es Que se que muere. había un altercado doméstico antes de hacer esta apertura. Y pues. Estoy un poco mal. No te rías, puta. Vale, esta la vas a decir los nombres, ¿eh? Estoy sin las gafas puestas, a mí no me jodas. Pero da igual. Que no consigo leer de lejos. Está ciega. Estoy Una, cegata. dos y tres, una y dos. Bueno, da igual, tú lo lees. Que no consigo leerlo, que lo leas Lo tú. intentas. Que no, que lo leas tú. Y Inténtalo. más con la GoPro delante, no veo una mierda. Bueno, tenemos a un Pansage. Un Kupchu. Patrat. Rufflet. Darumaka. Darumaka. Venga, que tú puedes. No, es que me hace gracia porque se llama Tranquil y Tranquil en catalán es tranquilo. Obvio, ¿no? Bell, no, obvio no, hay mucha gente que no lo sabe. Gozorita, como reverse tenemos a un Siwaddle y como carta rara tenemos a un Liepard. Me gusta este Liepard. Toma por Es saco Liepard. sensual, míralo. Pero es mujer, ¿no? No se sabe. No se sabe. No. Dejémonos en Hermafrodita. Ya está. Bueno, y por último vamos con el sobrecito de Pokémon X e Y. La primera expansión que salió, o sea, la normal. Creo que hasta ahora han sacado destellos de fuego, puños furiosos y no sé qué fantasma. Eso, hay fuerzas fantasmales, creo que son, ¿no? ¿Cierto? Sí. Son fuerzas fantasmales que me quería comprar hoy una Booster Box, pero no lo he hecho porque alguien no me ha dejado. Una, dos y tres, una y dos. Ahí. Bueno, ya os digo, si no salen nada más bueno con la holográfica que nos ha salido, ya estoy contento porque ya os digo que es muy difícil que nos salga una holográfica en un pack así. Así que ya estoy contento. Tenemos a un Ekans, Tailow, tenemos a un Diglett, Sandile, Ledyba, Círculo Sombrío, carta de entrenador, energía especial, carta de energía obviamente, Corsola, como reverse un Corsola. Y como carta rara tenemos a un Simi. El segundo que nos sale, ¿no? ¿Simisage? Sí. Ah, pero es una forma diferente. No, pues nos ha salido un Simisage. Y nada, vamos a repasar todas las cartas bonitas que nos han salido en esta apertura. Como reverse nos han salido este Corsolato bonito. Este Siwaddle to precioso. Este Siglip. Sigilip to extraño. Este Grumpig to guarro. Guarro. No, es bonito. ¿No? Es guarro. Es guarro. Como cartas raras nos ha salido. Bueno, pues dos. Nos ha salido un sensual Lippard. Por favor, miradlo. Por favor. ¿Qué harías tú a este Lippard? Madre mía. Y dos Simisage, ¿vale? Con posturas diferentes. Uno como más en plan dibujo y el otro Como más más chibi, ¿no? realista, así como chibi. Y el otro en plan todo potente y todo poderoso. Uno lleva, este lleva poder de fuego y bomba germen. Y este, tormento y rayo solar. Los dos con 90 puntos de salud. Aquí los tenemos. Y nos ha salido también como carta holográfica. Que Está muy también, guapa sí, esa. está súper guapa. Este Ditto con el ataque, bueno, transformación. Y vemos que, bueno, no sé si se apreciará porque os digo y lo siento, la luz es muy floja. Pero el holográfico, digamos, es como de arco iris y está súper chulo. Y además el Ditto es como de plastilina en plan realista. Y también está muy guapa esta carta.
Y que como cartas de promociones nos han venido de promoción este Crocodile EX, tamaño normal, y la misma carta exactamente, pero en tamaño gigante la tenemos aquí, este Crocodile EX. Y por mi parte, nada más, ¿no, cielo? Ya está, espero que os haya molado esta apertura. Como digo siempre, me gusta subir este tipo de aperturas porque, bueno, muchos además me lo pedís, que a muchos os mola. Y pues a mí no me viene de más ir comprándome de vez en cuando algún sobrecito de estos y traéroslo con apertura. Y por mi parte, nada más. Más vídeos de aperturas en la descripción por si os habéis quedado con ganitas. Y si queréis ver más, solamente lo tenéis que decir por la y por los comentarios. Pídeles un like, cielo, que seguro que a ti te Un hacen like, caso. gente. Un like, gente, o si no, Carol se enfada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.